¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Yo soy San y aquí nos encontramos en un nuevo video para el canal. Y bien, colegas, hoy tenemos un reto muy especial y es el siguiente. Aquí vamos a ver nuestra tercera baraja. El reto consiste en jugar absolutamente con, como pueden ver, cartas de esqueleto. Obviamente aquí le voy a poner una bolita de fuego y un tornado también, como más o menos para equilibrar la baraja. Pero el reto en sí es con esta baraja intentar ganar al oponente y espero que lo logremos. Y también por aquí tenemos otras dos barajas, esta de acá, la número 1, con la que también vamos a atacar. Vamos a probar con esta baraja. En sí, vamos a ver si ganamos con nuestras tres barajas. Esta es la segunda, observen esta baraja que también es una muy buena y que tiene un coste medio de 4.5. Donde vamos a contar con la choza, también vamos a tener aquí al horno, la bruja y por supuesto el elixir. Y bien, amigos, nuestra tercera baraja sería las calaveritas. Y ahora sí nos vamos a un duelo previo. Ahora la pregunta es si lo hacemos en batalla normal o en batalla 2 contra 2. Me parece que la primera batalla lo vamos a hacer en 2 contra 2, así que empezamos la partida doble. Y listo, ahora sí, papus, nos toca nuestro contrincante. A ver, un momentito. Listo, ahora sí. Ahora sí, papus, cuidado que nos atacan. En primer lugar, ya nos mandan de frente. Nosotros mandamos por aquí a la bruja. Vamos a intentar hacer un ataque. Ok, mandamos también a Valquiria para que vaya adelante. Y por aquí vamos a utilizar un tornadito para que nos llegue un poco. A ver, cuidado, 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 que nos están atacando mucho. ¡No! Me parece que mi compañero no vio que Valquiria estaba ahí. Ahora sí vamos a tener un pequeño problema. Vamos, tenemos que deshacernos del mago. Ahora sí, Valquiria, listo. Acabamos de destruir. Mandamos bola de fuego rápidamente. Y adiós, bruja. Valquiria se va acercando también hasta la primera torre. Y cuidado con el caballero. Cuidado, cuidado, cuidado. Mandamos a los esqueletones por aquí. Y el mago de hielo se aproxima, así que tenemos que destruir rápidamente. Listo. Perfecto, manda mi compañero al dragón nivel 3, que es muy poderoso. Esto me parece que es el fin para el mago de hielo. Por el contrario, se van acercando por el otro lado los tontecillos, pero ya no vamos a hacer ningún ataque. Por aquí mandamos a la bruja. Listo, la brujita suelta las calaveras y ahí, eso fue el final para el caballero. Nosotros nos acercamos hasta la segunda torre y tornada, nos lanzan un tornado. Ahora mandamos a Valquiria desde el centro para que jale a otras cartas. Listo, con los duendes, con el mago, eso debe ser suficiente para destruir en una la siguiente torre. Ahora Valquiria se está enfrentando al mago. Bien, vamos a lanzar por aquí al príncipe. Ok, príncipe nivel 3 contra príncipe nivel 3. Y Valquiria, nuestra Valquiria también se va. Y ahí, ya, listo, con ese golpe ya hemos tenido una ligera ventaja antes que nacen las calaveras. Cuidado, cuidado, cuidado. Perfecto. Mandamos también por aquí a Bebé Dragón. El mago, sí, está haciendo sus primeros ataques, pero no va a ser componente. No, las calaveras lo han detenido. Mandamos también a los esbirros, horda de esbirros, el dragón y el mago. Mandamos bola de fuego y que esto se termine de una vez. Listo, adiós. Vamos a ver si el globo bombástico se acerca. No, bueno, ahí quedó. Ok, ahora sí mandamos a la bruja con el mago. Cuidado, 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 que han puesto aquí cerca nada más. Vamos a mandar a los esqueletones para que detengan. No, Valquiria. Ok, vamos a mandar ahora sí al príncipe. Necesitamos un ataque fuerte. Cuidado que se aproxima. Cuidado que se aproxima. Matamos. Tornado. Listo, vamos a tratar de detenerlos un momento. Y mandamos bola de fuego. Eso debe ser todo. Listo. Listo, papus, acabamos de ganar nuestra primera batalla. Ya ha estado muy bien, porque ya nos ganamos unas monedillas también por ahí. Obviamente experiencias, no hemos ganado cofre de coronas porque hace poco retiré el cofre que ya tenía. Así que tenemos que esperar, como dice aquí, 5 horas con 11 minutos. Pero ahora sí nos vamos a utilizar el segundo mazo. Observen nuestro deck aquí. Nosotros tenemos, bueno, tenemos al dragón nivel 2. La choza también tenemos de los duendecillos, el horno, las calaveritas, la bola de fuego, tenemos el elixir, la bruja y el príncipe. Y nos vamos ahora sí con una partida doble también. Creo que la batalla, una batalla individual, lo vamos a dejar para las cartas solamente de calaveras.
Bien, esperemos que en esta segunda batalla también tengamos la victoria. Y miren, estamos acompañados de un... A ver, trae buenas cartas. Sí, tiene buenas cartas. Es un nivel 7. A ver, vamos a ver nuevamente. Perfecto. Ahora, nosotros lanzamos el recolector de una vez. Vamos a esperar a ver si hacen un ataque. Perfecto, les lanza el veneno. El globo bombástico se va acercando por un lado. Lanzamos la brujita. También lanzan la brujita. Cuidado, cuidado, cuidado. Mejor lanzamos por aquí la choza de duendecillos. Ok, ok, ataques aéreos. El globo llega a impactar. Nosotros las calaveras. Bueno, lanzan también veneno que ha destruido todas las calaveras. Pero ahora sí, mandamos al príncipe para que se acompañe con las brujas. Las brujas han desaparecido. Mandamos por aquí. También ponemos el horno. Cuidado, 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 que ya nos han detenido con todas estas calaveras. Pero los duendes también van a hacer su trabajo. Ojo que los hornos también van a estar soltando las bolas de fuego. Así que nosotros ponemos el recolector. Esta es una baraja, como vieron. Esta no me fijé de cuánto de elixir promedio es, pero también yo suelo jugar con esta baraja. A ver, lanzamos la bola de fuego. ¡No! Mal, bola de fuego. Pensé por un momento que lo iba a lanzar justo a la torre, así que hemos perdido nuestro recolector de elixir. Damos al dragoncito para que apoye por aquí a la bruja. ¡Suelta las calaveritas! ¡Listo! ¡Uf! Ok, el dragón llega. Está ya impactando. A ver, tenemos que esperar por aquí. Mandamos la chocita nuevamente. Cuidado, cuidado. Listo, esta bolita va a ser suficiente, creo. Perfecto. Nos lanzan veneno. Bien, están debilitando la choza. Nosotros, bueno, el compañero también va a lanzar veneno. Muy bien. Lanzamos el horno también por aquí. Ok, acaban de destruir. El horno va a ser suficiente para detener a todas estas calaveritas. Tornadito por aquí. Perfecto. Ponemos elixir. Aún estamos resistiendo. Espero que con esto... Ya, ahora sí lanzamos bola de fuego. Bola de fuego ahí, justo al mago. Listo. Adiós, mago. Acabamos de hacer el primer golpe, pero aún así tenemos que tener cuidado porque se acerca Valkyria, la maga. Y aquí tenemos que tener cuidado. Lanzamos al bebé dragón. No podemos lanzar y obviamente las calaveras, porque Valkyria es un arma muy poderosa que detiene las calaveras muy rápido. Ahora sí, lanzamos nuevamente nuestra chocita. El horno ha sido destruido, nos lanzan tornado. Nosotros seguimos protegiendo nuestra torre. Lanzamos ahora sí las bolitas de fuego y lanzamos las calaveriñas. No, cuidado, cuidado. Hemos estado a punto de perder la torre también, pero al final hemos logrado ganar con nuestra segunda baraja, colegas. A ver, ahora sí nos fijamos de cuánto de elixir, a ver, era de 4.5 y el primero es de 4.1. Ahora sí, colegas, momento de la verdad. Un mazo de calaveras, todo completito, con coste medio de 3.5. Bien, amigos, ahora sí, pero esta partida va a ser diferente a las demás porque esta sí la vamos a hacer individual. Bueno, no recibirás recompensas, listo, no importa, colegas. Ahí nos vamos. Y es momento de enfrentarnos. Ok, vamos a ver cómo empezamos esto. Vamos a lanzar a estos esqueletones por aquí. Ok. Lanzamos también bolita de fuego. Y lanzamos un tornadito. Ahora lanzaremos la bruja. ¿Por qué? Bruja, suelta las calaveritas, suéltala. Cuidado. Ya no vamos a lanzar, por el momento no lanzamos otras cartas porque esa bomba obviamente va a bajar. Ahora sí lanzamos la lápida. Nos ha bajado regular de vida, nosotros aún no hemos hecho nada. Pero tenemos que tener mucho cuidado con este contrincante porque se ve que tiene cartas muy poderosas. Lanzamos al esqueletín. Por aquí un golpe, por aquí otro golpe y listo. Ahora sí, el esqueleto tiene que hacer su trabajo. Y nosotros mandamos también al bombardero. Ok, este debe ser un ataque ya poderoso. Tenemos que llegar. No, papus, no está saliendo como lo esperamos. Nos están bajando vida, tenemos que actuar rápido.
Bien, aún nada está dicho, aún nada está dicho. Vamos a tener cuidado. Acá lanzamos bola de fuego para que impacte al dragón y a la vez a la torre. Perfecto. Suelta las calaveras, suelta las calaveras. Listo, ese dragoncito ya fue. Ok, mandamos a las calaveritas ahí que detengan a la calavera. Listo, papus. Bien, aún nada está dicho. Todavía podemos ganar esta partida. Bueno, obviamente si nos lanzan nuevamente el cohete, ahí sí ya estaríamos muy, muy debilitados. Tenemos que esperar el momento exacto. Se está acercando ya por aquí. Ahora sí, lanzamos la calavera. También vamos a lanzar a la maga. Perdón, la bruja. No, van a destruir, señores, van a destruir nuestro. Mandamos un tornadito por aquí. Perfecto, y mandamos bola de fuego. Acaban de destruir nuestra torre, pero nosotros tenemos que seguir intentando. Mandamos al esqueleto gigante, mandamos por aquí más esqueletitos y mandamos un tornado. Perfecto, 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 perfecto. Mandamos bola de fuego, bola de fuego. Ok, ok, ahora tenemos que actuar rápido con la bruja. ¡No! Oh, papus, estamos a punto de perder. Si no... ¡Oh, papu! Y bien, colegas, ha sido un nivel 5. Todavía nos ha ganado. ¡No puede ser! No, papu, esto no se puede quedar así. Vamos a tener que hacer una revancha, pero ya será en el siguiente capítulo. Con este mismo mazo tenemos que intentarlo de nuevo, porque tenemos que tener una victoria sí o sí. Y bien, amigos, esto ha sido todo en este capítulo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Si es así, por favor, no olviden darle un like, dejar sus comentarios, sus sugerencias y compartirlo con todos sus amigos. Para todos aquellos que son nuevos en el canal, no olviden también suscribirse, porque así no se perderán ninguno de mis videos. Recuerden que estaré trayendo contenido todos los días. Yo soy San y conmigo será hasta el próximo video. ¡Chau, colegas!